Queda de lujo ahorita que está Está bien. cayendo. Al hilo que va a quedar el video. Va, calma. Vamos una, ya no dos, puedo calma. Hablar. No, no, no hay pena, yo le voy a... Ya, cálmate. Calma. Bueno, acá pueden ver que está cayendo ya el agua acá en casa de Juan Carlos. Y tengo acompañándonos aquí la mamá y sus dos hijos, los dos hermanos mayores de Juan Carlos, que en esta oportunidad nos va a dar una noticia. ¿Qué noticia nos va a dar? Pues lo que voy a enseñar aquí son estos papeles. ¿Sí? Y estos ya se canceló el agua y yo yo le doy la gracia a quien los dio esta ayuda. Sí. Y el Señor les va a pagar por bueno, lo que hicieron. Fueron varios amigos que se reunió la ayuda, ¿verdad? De varias contribuciones que se hizo, sí. Y se logró cancelar el agua. Entonces nos sentimos contentos en esta oportunidad, claro. Que ya tenemos agüita y que ya el derecho ya está cancelado, ¿verdad? Sí, está cancelado. Entonces, pero en esta oportunidad también vamos a aprovechar, ya que ya tenemos esto, es aquí donde ustedes provisionalmente están recolectando el agua, ¿verdad? Sí, en este. Ok. Entonces me estaban diciendo que deseaban hacerle una pila con su techito en esta parte de acá, sí, que estoy... Como un bañito acá. Un bañito. Ajá, un bañito para que no lo vean así, a Juan Carlos, pues cuando está bañando y todo. Ok. Y la pila pues para agarrar suficiente agua porque acá poquita cabe. A okay. veces cae y luego se va y ya solo se logra un poquito y así. Sí. Uh-huh. Entonces, ustedes dos... Aunque no son albañiles, pero se comprometen a ayudarle al albañil para poder construir sí, el baño. Claro que sí, nos comprometemos a ayudarle a elaborar todo acá. Ok, amigos, como pueden observar, nuevamente estamos acá y dándoles las gracias porque la familia de Juan Carlos y Juan Carlos se le está mejorando una vez más, poco a poco, su calidad de vida. Porque antes iban a traer agua, ¿hasta dónde? Hasta la pila me tocaba ir a traer agua yo. ¿Y a cuánto le tocaba? Algo larguito. Como y a media hora le tocaba a ella. Hasta dolores de cabeza. Solo así pasaba con dolor de cabeza. Me imagino por la presión de él. Tanto jalar agua. Bueno, yo ya es un poco más cómodo. Imagino que también para bañar a Juan Carlos ya es más cómodo, ¿verdad? Sí, ya, hoy ya no la jalo el agua porque bañaba a Juan Carlos, jalaba el agua para bañar a mi mamá también. Ya. Ya hoy, ya gracias a Dios, ya no la jalo. Bueno. Muchas gracias por compartirnos esta buena noticia, ¿verdad? Y a la vez estamos haciendo la invitación a aquellos que se quieran sumar a este nuevo proyecto que es la construcción de la pila y el lavadero para Juan Carlos y su familia. Desde el Cantón Nacaspilo, como siempre, Jason Gálvez, llevándoles acá las necesidades de aquellas familias necesitadas.